los ticos no le dicen a la mujer algo que es que estoy tratando de cantar la canción de hablo como tico, hablo como... Bueno. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a otro video de mi canal. Yo soy Gloria, la tapatía Grijalva. Y hoy, como la otra vez que estuve haciendo el video de las palabras de Costa Rica o palabras que escuché en Costa Rica, se me hace que me hicieron falta varias palabras, así que me agarré investigando y la verdad es que son demasiadas palabras y me di la tarea de hacer una segunda parte, así que acompáñame para ver las palabras de este hermoso país precioso. Vamos a comenzar a lo que te truen, chen chan, como decimos aquí, pues rápido. Para no hablar tanto y que esto sea muy, muy sencillito. La otra vez se me olvidó y estuve en mi casa. Después dije, ¡ay! No les dije qué significaba qué vacilón. O la palabra, ¡ay, qué vacilón! Es como decir, ¡ay, qué chistoso, qué gracioso, qué loco, ¿no? Qué curioso. ¡Qué pecado! ¡Qué pecado! Es como de, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, qué tristeza! ¿Qué pasa? Un toquecito. Un toquecito, escuchaba mucho. En un toquecito voy para su casa. En un toquecito voy para allá. En un toquecito, nos vamos a un toquecito. Un toquecito es, en un momento nos vemos. En un ratito nos vemos. En un ratitito. Betún. Fíjense que yo tuve un conflicto con esta palabra porque yo decía el betún. Para mí el betún es el de que llevan los pasteles. Pero resulta que el betún es con lo que te lijas los, o más bien pintas sus zapatos o los boleas en Costa Rica. El picaporte. Picaporte suena como de pico. Pico. Ok, no. Para mí la palabra picaporte es más bien, para los ticos, es el segurito de la puerta de arriba. Yo más bien le digo el segurito. Ponme el segurito. Pero para los ticos es el segurito, el picaporte. La huila. ¡Ay! Oh, aquí es como... ¡Ay! ¡No! ¡Esto es un escándalo! Ok, huila es en Costa Rica a la novia. Los ticos no le dicen a la mujer algo que es que estoy tratando de cantar la canción de hablo como tico, hablo como... Bueno. Los ticos no le dicen a la novia, pues novia. La mayoría de ticos, o si es que todos, no estoy completamente segura, le dicen a la novia la huila. Por supuesto... ¿Qué es un tico? Un tico pues son las personas, los hombres, las ticas, en general los ticos, son las personas nacidas en Costa Rica. Para no decir costarricense. Porque yo al principio decía costarricense, no, yo decía otra palabra, era como los costarricenses. Pero yo les decía costarricenses, los costarricenses. Y era como de, ¿qué? No, los costarricenses. Costarricenses y los ticos para todos los demás. ¡Qué ahuevado! Es como decir, ¡ay, pero qué tristeza! ¡Qué ahuevado! Es decir, ¡qué tristeza! ¡Ay, qué ahuevado! ¡Qué ahuevado está todo esto! ¿Saben? Esta palabra, sí, la escuchaba en muchos lugares y yo al principio decía, pues es algo para tomar. La palabra soda. Soda es como los localitos en Costa Rica. Localitos donde venden comidita, como comida rápida, como comida pues un poquito típica de los costarricenses. O tal vez no tan típica de los costarricenses, pero la sodita. Vete a la sodita de la esquina, vete a la soda. La soda es un pequeñito local de comida. A cuenta es como, no sé si es a cuenta o a cuenta. Así que si son personas de Costa Rica, corríjanme porque creo que tengo un problema con a cuenta o a cuanta. ¿Qué significa? Hace rato. Buena nota. Las personas de Costa Rica, o los ticos en este caso, para decir, referirse a una persona que es buena gente, como aquí en México, ¿sabes qué? Es que eres a toda máquina, eres a todo dar, eres una persona muy chida, eres una persona que la verdad eres pues bien alivianado, me caes muy bien. Para los ticos es buen nota. Gallo pinto. El gallo pinto, yo lo imaginaba como pues un gallo de color... negro, un gallo de color, de algún color, pero el gallo pinto es un platillo de Costa Rica y la verdad es el platillo típico de los costarricenses que
La verdad sabe muy rico, sí lo probé, sabía muy riquito. Honestamente, gallo pinto es el platillo de Costa Rica y la verdad sabe muy delicioso. Bueno, ya. El güete. Ay. Goma. ¿Qué es la goma? Los costarricenses a los ticos lo utilizan para dos formas. Cuando tomas mucho, y aquí en México, ay, ando bien crudo, es que tomé mucho. Para las personas de Costa Rica es resaca. E incluso también la palabra goma para algunos de Costa Rica, algunas personas hermosas de Costa Rica, hermosos chiles pechechas, ok, ya. Para las personas de Costa Rica, la palabra goma es como para decir pegamento o como para decir... como para pegar algo, o sea, de la goma. O sea, a mí me decía mi novio que la goma, o sea, yo decía, ¿goma? ¿Goma? Sí, la goma con la que pintas o con la que, más bien, perdón, con la que pegas algo. Y yo, ah, ok, la goma. Y también la goma como de resaca. Y finalmente, la feria. ¿Qué es la feria? O sea, yo decía, la feria, los payasos. No, 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 no. La feria para decir... Aquí en México, el tianguis, voy a ir al tianguis, voy al mercado, voy a ver qué compro, voy a ver esto, voy a ver aquello. Para las personas de Costa Rica, decir feria es ir al tianguis. Y yo sé que tal vez me hicieron muchísimas faltas, muchísima falta más palabras de Costa Rica. Y honestamente hay un buen de expresiones. La verdad, aunque seamos latinos, y yo lo he dicho, y yo lo creo... Tenemos cosas diferentes. Aquí en México le decimos, por ejemplo, este compa, es que si eres bien alivianado, güey, es que ese güey, ay, ese güey. Y en Costa Rica le dicen el man, y pues hay diferentes cosas que cambian. Como yo platicaba mucho allá con personas de Costa Rica y me decían mucho, ay, qué vacilón, ay, qué pecado. Y yo, ¿qué es pecado? Para mí es como de qué pecado, qué vacilón. Es como, vacilón suena como de, pues aquí decimos la palabra vacilar. Ay, no me estés vacilando, ay, Simón. O sea, vacilar aquí en México es totalmente lo opuesto. O puede ser vacilón como de, ay, me estás cotorreando, ay, te estás burlando de mí. Y yo incluso decía vacilón, o sea, es como... Pues no sé, o sea, qué chistoso. Y a veces ahorita yo lo digo, qué vacilón todo esto, ¿no? Bueno, tal vez es diferente y como ya les digo, y yo viví en Costa Rica pues un tiempecito. Tal vez me hicieron falta recorrer más lugares y conocer más personas que me cuenten más de cómo habla un tico. ¿Cómo habla un tico? Porque me hizo falta conocer cómo habla un tico educado y cómo habla un tico... Pues así, como acá en México, ¿no? Pues ya ven los programas que hay. ¡Chale, que no sé qué! Que sí, sí, sí. O sea, como una persona, como habla una persona de Costa Rica formalmente y una persona que no hable tan formalmente. Sí, me hizo falta conocer eso y también ver muchas más expresiones. Pero bueno, ya estaré viajando por allá y ya estaré conociendo. Y incluso si eres tico y me estás viendo, ya me dirás a dónde voy y dónde turisteo, dónde echo el ojo para ir. Yo de loquilla, a ver dónde pone el guarache. En fin, bueno, si llegaste hasta el final del video, muchas gracias por ver, por suscribir, por comentar, suscríbete por favor, ok, ya. Bueno, muchísimas gracias por todo, la verdad, les mando un fuerte abrazo, que tengas un excelente día y sonrías. Gracias por su apoyo y nos estamos viendo próximamente en YouTube, en aquí o allá o en otros lados, nos vemos pronto. Y después continuaré con las story times, que pues ahorita no puedo viajar, pero próximamente nos estamos viendo todos. No olvides suscribirte a mi canal, la verdad, les voy a dejar mis redes sociales aquí abajo. También les voy a dejar mis redes sociales aquí en el video. @tapatillagrijalva. Nos vemos. Bye, bye.